Hace 2 años emprendí una lucha en busca de justicia para mi hija. Es la típica historia de la Blancanieves, la asesinó su madrastra, la envenenó. Es una muerte con saña, lenta, dolorosa, cruel, increíble para el siglo XXI. Y ella se encontraba de vacaciones con su papá, que en ese entonces vivía en Isla. Y bueno, la mujer que la asesinó trató de hacernos creer en algún momento que todo fue producto de un suicidio. Yo recibí amenazas en aquel momento por parte de la familia. Se haga justicia en el caso de Grecia. Hace una semana exactamente, después de 2 años, 4 meses, se dictó una sentencia en el caso de mi hija. Ha sido vuelvo a repetirlo siempre, es una lucha incansable, porque he tenido que ir de un penal a otro penal. Jueces que han conocido de la historia me han cambiado varias veces de jueces. Al final, la persona que sentencia es una mujer que es una juez que acaba de tomar el cargo, no tiene mucho, recién en Córdoba, en el juzgado primero de primera instancia. La semana pasada estuvo la resolución. No, son 31 años privada de su libertad, y lo máximo que nos marca la ley del estado de Veracruz por la hazaña en la que eso fue cometido, les vuelvo a repetir, fue por envenenamiento, son 70 años. Entonces estoy aquí para apelar esa sentencia, para seguir peleando por mi hija, y para lograr que una mente tan enferma, una persona que es psicópata, no siga cometiendo esas cosas. ¿Qué se puede esperar que si una persona tan joven comete ese tipo de atrocidades, dentro de un tiempo que salga, qué más puede hacer en la calle? Me espantaba que encontré su foto en el blog del narco, marcándola como si estaría joven. Entonces, me llama mucho la atención, porque digo, si esta mujer en una apelación, en un amparo, logra salir, sabemos para dónde se va a ir, entonces sabemos con quiénes va a trabajar, y por eso ha sido la lucha, ¿no? He tocado muchas puertas, muchas instancias, muchas no me han recibido, pero tengo que seguir en esta lucha para que se haga justicia para mi hija y que sea el precedente para muchos otros casos que quizás se dan envenenamientos y se dicen son suicidios, en realidad no lo son. ¿Qué tiempo ha pasado esta situación? Ya son 2 años y medio, 2 años y medio de esta situación que fue lo del asesinato. Sí, a ella la detuvieron con una buena investigación, no debo de reconocer lo que hicieron los elementos del AVI que estuvieron en ese tiempo en el estado de aquí de Veracruz, en Isla. La verdad lograron establecer que no hubo un suicidio como ella nos trataba de